Pese a que aún continúa el proceso judicial, un juez de Managua notificó un nuevo embargo de bienes en contra de Nicavisión S.A. Canal 12 por un monto de $8,443,876.50. Una acción derivada de la demanda laboral de un expresentador de Noticias 12. Hago saber y ordeno que embargáis preventivamente bienes, acciones, derechos y créditos propios de Nicavisión Sociedad Anónima, conocida comercialmente como Canal 12, representado por el señor Manuel Mariano Valle Peters, hasta la suma de $8,443,876.50, a solicitud de la licenciada Jessica Juliet Orozco Castillo, en su calidad de apoderada general judicial del señor Oscar Rodolfo García Vallecillo, en virtud de medida cautelar de conformidad con el artículo 36, 38, 142 y 143 de la ley 815. De lo embargado nombraré depositario persona conocida de abono y arraigo, quien tendrá los bienes embargados a estilo y ley del depósito y a la orden de esta autoridad judicial. Este mandamiento de embargo preventivo se libra por estar así ordenado en la providencia de las 12:50 de la tarde del 16 de octubre del año 2020, dado en juzgado séptimo distrito del trabajo y de la seguridad social de la circunscripción de Managua, a las 12:56 de la tarde del 16 de octubre del año 2020. Firma y sello de la juez Magdalí y González Ochoa, juez séptimo distrito del trabajo y seguridad social, y firma de la secretaria que autoriza con su respectivo sello. El número del asunto principal es 002554-ORMC-2020-LB. Eso es lo que dice el mandamiento. Pero también era que ese mandamiento había dos oficios que decía de que mientras se da el mandamiento iban a mandar a investigar cuentas y iban a mandar otras cosas. Entonces, eso es lo que no entiendo, porque él viene ya el mandamiento si estaba esperando supuestamente que mandaran este del registro. La información. Sí. Ok. Bueno, en todo caso, esto a mí me fue presentado la semana pasada, el 22-10-2020, lo presentaron en Ordizia. Y yo el día siguiente yo peleé de eso, de esa. Ok, recuerda que en el proceso, en esta parte de ejecución, no opera la suspensión en este tipo de diligencia, es un embargo preventivo, es una medida preventiva que fue dictada dentro del proceso. Usted sabe de que al final del proceso la juez va a resolver los incidentes que se den a lo largo del proceso. En este caso es un embargo preventivo, de todas maneras yo voy a proceder a trobar lo que está solicitando la parte. Este embargo se suma a los dos primeros embargos ejecutados por la Dirección General de Ingresos y que suman la cantidad de 28 millones de córdobas bajo el argumento de supuestos reparos fiscales. Marcos Medina, Noticias 12.